Bueno, ¿cómo es? ¿Cómo están el día de hoy? Pues el día de hoy les traigo estos hermosos pendientes o aretes en forma de flor, súper fáciles de hacer. No ocupamos anillas, no ocupamos argollas ni nada más que la parte de arriba de nuestro arete y el hilo de hilas. Y obviamente las tijeras y el gancho. Bueno, pues vamos a ver, son súper fáciles de hacer y súper económicos. De verdad que ustedes van a verlos y van a decir, no manches, yo los había visto en el puesto de la esquina de artesanías y decían, no hombre, están súper preciosos, han de estar bien difíciles. Pero cuando uno ya aprende a hacerlos, de verdad que son muy fáciles de hacer y son muy padres. Igual ustedes los pueden hacer para la venta y van a tener una muy buena ganancia. Así que pues vamos a ver este paso a paso. Bueno, en esta ocasión vamos a empezar haciendo una cadenita de 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y cerramos con un punto deslizado en la primera cadenita que hicimos. Levantamos y vamos a hacer un punto, pero por dentro. Son puntos bajos. Metemos nuestro gancho por dentro del aro y hacemos nuestro primer punto. Bueno, y vamos a ir trabajando un punto adentro de lo que viene siendo nuestro aro. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿Qué es lo que queremos? Que quede bien tupido aquí adentro. Entonces yo voy a dar aquí otro, 16. Cerramos con un punto deslizado y aquí tenemos como una coronita. Bueno, ya que lo tenemos así, vamos a tejer en este punto. Vamos a tejer 4 puntos: 1, 2, 3, 4 puntos. Bajamos en el siguiente punto con un punto deslizado y subimos con un punto. Volvemos a tejer 4 puntos: 1, 2, 3, 4, 5. Que creían que me iba a pasar por uno, ¿verdad? No, nada más son 4. Bajamos con un punto, subimos y tejemos 4 puntos: 3, 4. Bajamos con un punto, subimos con una cadenita de un punto y tejemos 4. 1, 2, 3, 4. Bajamos con un punto y tejemos una cadenita de un punto y tejemos 4. 1, 2, 3, 4. Tejemos un punto bajo, una cadenita de un punto y en el siguiente tejemos 4 puntos. 2, 3, 4. En el siguiente tejemos un punto bajo y tejemos 1, 2, 3, 4. Y aquí cerramos con un punto deslizado. Y aquí vamos a cortar. Vean, simple y sencillamente cómo se ve muy muy bonita esta flor. Bueno, vamos a voltear y vamos a hacer unos nudos por la parte de atrás o simplemente lo pueden esconder como ustedes quieran. Vean. Y bueno, también vamos a cortar estas hebras. Bueno, y nos vamos a traer la parte de nuestros aretes, ya saben. Y se los vamos a poner. Vean. Yo siempre hago que traspase estos dos. Y listo.
Ahí está nuestro bello arete de flor. Ahora vamos a hacer el otro. Recuerden, vamos a repasar los puntos, pero ahora sí, pues con más prisa. Dejemos 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cerramos con un punto deslizado y subimos con un punto. Y aquí vamos a tejer 16 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Y cerramos con un punto deslizado. Y ahí tenemos nuestra primera corona. Subimos con un punto y aquí vamos a tejer 4. Después bajamos con un punto. Tejemos un punto en cadenita y tejemos 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Bajamos con un punto bajo, una cadenita de un punto y tejemos 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Bajamos con un punto, una cadenita de un punto y tejemos 4 puntos. 3, 4. Bajamos con una cadenita de un punto, tejemos una cadenita de un punto. 1, 2, 3, 4. Bajamos con una cadenita de un punto. Recuerden que el punto es bajo. 1, 2, 3 y 4 puntos. Varita, media varita. Vean, ahí ya va quedando. Después volvemos a tejer un punto bajo, una cadenita de un punto y tejemos 4 puntos, media varita. Ya que tejimos 4 puntos, media varita, bajamos con un punto bajo, un punto deslizado y listo. Cortamos. Le ponemos la parte de arriba del arete de esta forma y lo cerramos. Y ahí están nuestros dos aretes. Bueno, y así me han quedado, vean. Se ven muy, muy padres. A mí me gustan muchísimo. De verdad que me estoy haciendo súper fans de lo que viene siendo las cosas tejidas, los aretes tejidos. Son súper económicos. Igual lo puede hacer uno para nosotros. Y son súper económicos. Con lo que te compras 3 o 4, te vienes haciendo como unos 10. Porque sí son bien económicos. Y son bien fáciles de hacer. En esta ocasión, estos están bien padres. Imagínense. Si consiguen hilo y laza de colores, se van a ver súper padres. De verdad que están muy fáciles de hacer, chicas. Yo las invito a que ustedes lo hagan. Vean, en esta ocasión no ocupamos argollas ni nada. Nada. No ocupamos anillas ni nada más que la parte de arriba del pendiente. Y bueno, el hilo de hilaza. Y bueno, pues muchas gracias por ver este video. Recuerden que si son nuevos en el canal, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones. Es completamente gratis. Y nos vemos en el próximo video. Gracias por estar aquí. Les mando un fuerte abrazo.